En materia económica y por decreto presidencial, se canceló la condonación de impuestos a grandes empresas. Esto ha permitido al gobierno ahorrar 213 mil millones de pesos, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el primer informe constitucional. Puntualizó que era ofensivo el condonar impuestos a grandes empresas y financieras. En este sentido, dijo que el combate a la corrupción es en serio, ni huachicol arriba, ni huachicol abajo. Ante invitados especiales y del pueblo de México, afirmó que en los primeros 9 meses del año se han conseguido ahorros por 149 mil millones de pesos. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio presidencial llegó a su fin. Asimismo, dijo que se cerraron 51 representaciones que existían en el mundo llamadas ProMéxico y lo calificó de ridículo porque ningún país tiene esas oficinas para promover la inversión. De igual manera, se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes y se eliminó del erario público la atención médica para altos funcionarios, que eran de 6 mil millones de pesos anuales. Se suprimieron los viajes sin sentido al extranjero y se redujo hasta el 50% los gastos de publicidad. Aclaró que los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. Eso se terminó. Ya está en venta el avión presidencial y 71 aviones y helicópteros que estaban al servicio de los funcionarios públicos. Noticias TVT.